Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciara la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INE, la Junta de Gobierno de este instituto calificó este hecho como un atentado del nuevo gobierno, y argumentó que es indispensable para el país un organismo de esta índole, dado que brinda información objetiva, confiable y pertinente a la sociedad. A su vez, la Junta consideró que no se puede dejar en manos de la propia autoridad educativa su evaluación, porque de lo contrario sería juez y parte en esta materia. La propuesta de eliminar un organismo autónomo como el INE representa un atentado del nuevo gobierno contra el sistema de pesos y contrapesos de nuestra democracia, y en particular contra los organismos constitucionales autónomos. ¿Te puede interesar? Estas son las diferencias entre la nueva reforma educativa de AMLO y la de Peña Nieto en conferencia de prensa, y a nombre de este órgano de evaluación educativa, Teresa Bracho González, consejera presidente del INE, insistió en que un organismo autónomo es indispensable para conocer el sistema educativo nacional y superar las brechas de inequidad que lo caracterizan. Recordó que es precisamente el INE quien produce la información que le permite hoy al gobierno federal hacer un planteamiento de la política educativa. Subrayó que no se puede dejar la evaluación de los diversos componentes del sistema educativo a la misma autoridad encargada de prestar el servicio educativo, pues consideró que el INE conoce de sus limitaciones e imprecisiones. Señaló que poner en marcha su decisión sería equivalente a que, de nueva cuenta, la Secretaría de Gobernación volviera a organizar las elecciones y contara los votos. ¿Te puede interesar? Jueces y magistrados hacen públicos sus sueldos. Además, sostuvo que la separación y equilibrio de poderes es fundamental para el adecuado funcionamiento del Estado democrático. Finalmente señaló que la Junta de Gobierno que preside estará al frente de la defensa de la institución que hemos construido todos los mexicanos y aguardarán a conocer la iniciativa oficial del presidente López Obrador para dar un nuevo posicionamiento para informar a la sociedad.